tiene que ver con, muchas veces, con la baja tolerancia a la frustración que tenemos, ¿no? Es decir, que las cosas no me salgan como yo las quiero, ¿no? Y que entonces empiezo a estar en un estado como de irritabilidad. Tiene que ver también mucho con la cuestión de no visualizar como las consecuencias de mis actos. Hay estudios que demuestran que ciertos nutrientes o vitaminas o minerales, su déficit ocasiona que las conductas en el ser humano se cambien o se vuelvan, por un lado, muy felices o muy amables la gente, o por el otro lado, agresivos, con depresión o problemas de trastornos de la personalidad. Nuestro cerebro, el 20% es grasa, son ácidos grasos, entonces hicieron dos grupos de estudio, sobre todo en los presos. A uno les dieron placebo y a otros le pusieron una dieta con altos en omega 3. Entonces los que llevaban ese omega 3 de suplemento mostraron mejores conductas en la prisión, ¿no? Están más estables, son gente que no tienen pensamientos de agresividad, depresión, ansiedad incluso, entonces se mantienen más, sí, como decías, más estables. Porque vienen añadidos con colorantes, entonces esos colorantes pueden ser estimulantes que, bueno, eso genere a lo mejor hiperactividad y a su vez conductas agresivas también. Sí, sobre todo porque son grasas saturadas, entonces es perfectamente lo mismo que pasa con los azúcares refinados en exceso. Bueno, nos puede generar algunos problemas, dentro de ellos puede alterar un poco el estado de ánimo de la persona. Esto se debe por la falta de glucosa, entonces nuestro cerebro necesita sí o sí glucosa para poder vivir. Entonces, si nos falta la glucosa, pues ¿cómo nos sentimos? Irritables, agresivos, y lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo pues es precisamente el alimento.